All right, hello, hello, class. Good evening, everyone. Hi. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How is it going, class? How are you today? So far, so good, teacher. So far, so good. Oh, it's nice to hear that. How about the rest? How are you today, class? Let's see how many classmates are there. Let me see. Okay, 12. Ya están 12 en la clase. Let me check how many students do we have in this group. 18. You're 18 in this group. So it means that yes, you're ready to start with this class, right? Clase, bienvenidos. First of all, let me tell you, congratulations. Miren qué módulo van ya. Han avanzado bastante. So, this is a new beginning in which we are going to have, a lot of topics that we are going to share together. We are going to learn a lot. We are going to practice. So, you better get ready. Ya vamos en el preintermedio 1. Miren qué rápido, ¿ok? So, welcome everyone. Somos ya 13. Clase, no perdamos ni un minutito. Vamos ya a iniciar, ¿ok? We are going to introduce this new course by giving you some instructions. Probably you already know about the instructions, but we are going to bring those instructions back again so you can read them. If you have questions, you can ask me, about how we are going to work during these 16 classes. Okay. Preintermedio uno, bienvenido, chicos. Vamos a dar inicio ya. Okay. So let me show you. Probably some of you already know me. Veo por ahí nombres conocidos. Veo los que tienen cámaras encendidas también, algunos. ¿Los recuerdas? Oh, please, cameras on, cámaras encendidas para recordar. Sí, algunos ya los he tenido. He tenido el gusto de estar con ustedes. Tal vez algunos, primera vez que los tenemos por acá. So, before we start with the instructions, ¿cuántos son nuevos en inglés corporativo? Déjenme saber si es su primera vez recibiendo clases. O ya todos. ¿Hemos tenido la experiencia previa con módulos anteriores? ¿Sí? ¿No? ¿O tenemos a alguien nuevo? I am new Ok. on this class, Ok, on this course. Emerson, on the course. Oh, it's your first experience. ¿Solo Emerson será el primero? Primera vez que está con un curso de inglés corporativo en preintermedio 1. Ah, entonces sí. Les preguntaba porque si no, me imagino que ya pueden usar la plataforma, saben dónde encontrarla, pero no. Vamos a dar entonces todas esas indicaciones desde el inicio, ¿ok? Listen. Vamos a dejarlas ahorita tal vez claras, ir mezclando las instructions, un poquito de español para que queden claras. Obviamente ya la clase, luego nos movemos a English. Because this is the purpose. For you to practice what you have learned before, okay? Hey, let me ask you, who is the teacher? Let me show you some information about the teacher. Les presento. ¿Quién es entonces la teacher? Vamos a empezar por acá, okay? Acá tienen el nombre de la teacher que les va a estar acompañando, chicos, durante su módulo preintermedio 1, okay? Mi nombre, my name, Carmen Elena Argueta Villegas. Claro, pueden hacer una combinación de nombres. Teacher Carmen, Teacher Elena, Teacher Carmen Elena, ¿ok? Y de mi parte, la formación académica, graduada de la Universidad de El Salvador, en la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza. Tengo esa suerte de hacer lo que me gusta, ¿ok? La enseñanza del idioma inglés. Ya son más de 12 años en la enseñanza de este idioma. Y he tenido la oportunidad de trabajar desde los más pequeñitos, 3 años, chicos, niños de 3 años, hasta ya grupos de adolescentes y también adultos. Y en esa oportunidad, pues acompañándoles a ustedes en el preintermedio 1, ¿ok?
Así que ahí estamos con los cursos de INSAFORM. Ok, chicos, ahí está un poquito de la teacher. Claro, nos vamos a ir conociendo un poco más durante las diferentes clases que tengamos, ¿verdad? Vamos a dar igual las indicaciones de las tareas y evaluaciones. Recuerden que vamos a estar trabajando con estas evaluaciones y tareas que se encuentran en plataforma y estas sí llevan una ponderación. Es necesario obtener el 80% en promedio, pero fácilmente todos podemos dar el 100% en el promedio de tareas y evaluaciones. Ya van a ver que es una forma muy fácil de obtener ese 100% en cada evaluación. Las tareas se encuentran en plataforma, lo voy a llevar a la plataforma para aquellos que tal vez es primera vez que nos acompañan. Si ustedes no han tenido todavía la oportunidad de ingresar a la plataforma, tenido algún inconveniente, esa es la oportunidad en que ustedes pueden expresarme, teacher, no he podido ingresar a la plataforma, tal vez tuvieron algún inconveniente con el correo. Así que vamos a llevarnos a la plataforma cómo luce, cómo se va a llamar el módulo, para que ustedes puedan tener acceso a las tareas y a las evaluaciones, ¿ok? Aquí vamos. Ya son 16 en la clase. Perfecto. Okay, una vez ustedes estén registrados, ¿cómo creo? ¿Cómo ingreso a la plataforma? Con mi correo y con una contraseña genérica que se les ha proporcionado. Siempre es bueno de que mantengamos tal vez esa contraseña para efectos de si se me olvida, pues ya recuerdo cuál es. Es muy fácil, se les ha proporcionado para que ustedes no puedan olvidarla, ¿sí? El preintermedio módulo 1 tiene que lucir así, ¿okay? Tal cual estamos viendo por acá. Y cuando ingresamos al curso, ustedes van a ver el desglose. El desglose de las secciones que vamos a estar cubriendo durante este módulo. Son 5 en total que vamos a estar cubriendo, ¿okay? Semana número 1, ya vamos a explicar cómo la vamos a dividir, pero siempre es lo mismo. Los que ya hemos estado trabajando anteriormente saben que nuestra primera semana llevamos sección 1 y 2. Y ya nos quedamos semana 2, 3 y 4 con una sección solamente. Pero lo que me interesa es que reconozcamos cuáles son las tareas, en dónde encuentro las evaluaciones, para que las complete. Si se fijan, siempre que vemos el desglose de la sección, nos muestra cuántas preguntas o cuántos grupos de preguntas yo debo de responder. Sección 1 son 4 pequeños grupos de preguntas. Entonces, cuando ustedes ingresan a la sección número 1, las van a identificar. Sí, es bueno que siempre vayamos haciendo el recorrido de cada una de las pestañas, desde leer el objetivo, de qué se va a tratar el video que le acompaña al objetivo número 1, cuál es la indicación que se me proporciona o lo que yo voy a ser capaz después de mi primer clase, o así vamos a ir dividiendo las sesiones, ¿verdad? Las tareas, ustedes las van a identificar por el lápiz. Okay. O como les aparece, se llaman knowledge checked. Si recuerdan, allá al inicio, en la página anterior, nos decía que eran 4 tareas, sección 1, 4. Entonces, en efecto, ahí pueden ustedes ver las tareas. ¿Okay? ¿Cómo luce una tarea? Es la mayoría del tiempo opción múltiple o también puede ser de complementar. ¿Sí? Entonces ustedes trabajan el ejercicio. En este caso es uno de opción múltiple y al finalizar pues el ejercicio, ustedes solo le dan enviar, asegurándonos de que cada uno de los, bueno, en este caso de las oraciones estén completas. ¿Sí? Así luciría la mayoría de mis ejercicios. Opción múltiple, ¿ok?
todo esto que nosotros vemos en las tareas son temas que vamos a estar desarrollando en las sesiones, ¿ok? Vean, por acá también tenemos aquellas que vamos a estar respondiendo de una forma escrita. Siempre la indicación, ahorita a esta altura del módulo, se las ponemos siempre, ¿verdad? Inglés y español, para que no quede ninguna duda. En caso de que ustedes estén complementando cualquiera de los ejercicios, teacher, ninguna de las respuestas que yo ubico me sale como correcta. ¿Sí? Recuerden que para que una respuesta sea correcta, tiene que salir con el check. Si me aparece con una X, significa que debo de repetirla nuevamente. ¿Cuántas oportunidades tengo? Tratemos hasta que podamos obtener el cheque. ¿Sí? Si en caso no puedo, teacher, ya probé de varias formas. Claro, podemos consultar entre compañeros en el grupo de WhatsApp. Pueden consultarme también a mí durante la clase y vamos a ir resolviendo esas dudas. ¿Sí? Así que ahí estamos. Vamos a revisar ya posteriormente cuántos ya pudieron ingresar a la plataforma y que ya puedan identificar tareas y evaluaciones. Ahí están. Las evaluaciones vienen también incluidas. Tenemos la primera evaluación en la sección número 2 y la evaluación final en la sección número 5. Las evaluaciones lucen igual que las tareas, solo que las evaluaciones es como una recopilación o un repaso de los ejercicios anteriores en las tareas. Ustedes, tal cual dice acá, pueden adelantar contenido, ¿sí? Nos gusta, pues, de dejar a criterio propio, ¿verdad? Si yo quiero avanzar todas las secciones de una sola vez. Si yo puedo y tengo el tiempo, hágalo, ¿sí? Lo que sí vamos a requerir, tal vez ahí sí es obligatorio, de que cumplamos con las fechas establecidas. Si hay un plazo, por ejemplo, para la semana 1 y tenemos una fecha de entrega, el cual yo le voy a estar haciendo el recordatorio, hagámoslo. Ya vieron que las tareas no son difíciles de complementar. En caso de que sí, soliciten ayuda. Con gusto vamos a estar ahí para apoyarles, ¿ok? Toda la recopilación de las tareas se hace un recuento, un registro que se es compartido con INSAFORP semanalmente. Días, viernes envía el avance de cada estudiante. Así que ahí estamos con tareas y evaluaciones. Sí, siempre habrá material de apoyo que vamos a estar compartiendo en WhatsApp. Tanto las diapositivas que usemos en clase, tal vez material extra que yo pueda compartirles, va a estar siempre en WhatsApp, ¿ok? ¿Qué normas tenemos de convivencia? Creo que ya la mayoría, o todos, ¿verdad? Hemos estado interactuando en clases virtuales. Así que ya tenemos esa experiencia, cómo funciona esta herramienta que es Zoom, la cual nos permite, pues, tener esa facilidad, esa bondad de estar desde casa y estar compartiendo el conocimiento, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir avanzando en los diferentes módulos. Así que recordemos un grupo de normas de convivencia para nuestras sesiones diarias. Recuerden el botón silencio. Muchas veces podemos estar desde casa y se entiende, ¿ok? De que puede haber algún sonido externo, algo que pueda interrumpir la clase o desconcentrar a mis compañeros. Así que cuando vayamos a participar, claro, ahí activemos nuestro micrófono, no se preocupen, sabemos que estamos desde casa. La lista de asistencia la vamos a estar registrando en cada sesión los primeros minutos de la clase, ¿ok? Los primeros 5, 10 minutos para que veamos quién está presente. Recuerden que es una hora que se nos va volando. Entonces, tratemos de estar puntuales, ¿sí? Para que cuando nosotros pasemos la asistencia, ustedes estén ahí listos para responder. Cada vez que ingresen a su sesión, a su clase, háganlo con su nombre completo, para que podamos identificar que usted estuvo durante los 60 minutos
que dura cada una de nuestras sesiones y que no se vaya a generar ninguna confusión. Muchas veces tenemos estudiantes con nombres muy similares o con apellidos que son muy similares también, y para evitar confundirlo y poner pues la asistencia a alguien más, por eso traigamos nuestro nombre completo al ingresar a cada sesión. Cámaras encendidas. Es bueno de que estemos interactuando. No importa clase, que estemos desde casa. Teacher, es que puede darme pena mi fondo. No. Pongamos entonces algún fondo virtual o trate de ubicarse en un área en que nadie pueda interrumpirlo o que lo estemos por atrás, con el cuidado de que alguien esté pasando, para que ustedes puedan aprovechar esa hora de clase. Pero sí, cámara encendida para que la convivencia y la práctica que vayamos a tener sea más interactiva y se asemeje a la realidad, ¿verdad? Que es lo que logramos nosotros, tratar de comunicarnos en un segundo idioma. Participación activa, chicos. No tengamos pena, ya estamos en un nivel que he tenido ya varias prácticas anteriores con otros grupos, con otros compañeros. Muchas veces, bueno, y es mi caso también, de los errores se aprende más, ¿sí? Que solo estar en la clase y estar solo observando, solo viendo que los demás participan. No, perdamos el miedo, atrevámonos a participar y atrevámonos también a equivocarnos. Créanme que el cerebro registra esa corrección y no se vuelve a olvidar. Así que no tengan miedo de participar. Cuando pidamos volunteers, yo espero tener a la clase completa queriendo ser un volunteer y no que me toque estar viendo. Ok, veamos quién quiere participar. Yo sé que vamos a tener varios voluntarios en la clase y la participación activa pues va a ser de grata experiencia para todos. Tenemos dos chats. Creo que ya a todos se les compartió el enlace para que puedan ir, unirse al grupo de WhatsApp, que es de muy mucha ayuda, porque nosotros intercambiamos información importante sobre la clase. Ustedes también pueden comunicarnos en caso de que haya alguna eventualidad que ustedes definitivamente no puedan conectarse, por favor, hacerlo a través del chat, ¿sí? Muchas veces ustedes lo hacen directamente a mi persona, ¿verdad? Y agradezco la confianza de que ustedes puedan compartirme a veces qué ha pasado, pero recuerden usar el chat oficial, que es el grupal, ¿sí? No solo mi persona, que soy la teacher, sino también los chicos de la academia que están llevando el registro de la asistencia a diario, saben la justificación de la eventualidad, ¿verdad? Pero sí, tratemos de igual manera cumplir con las 16 sesiones. De mi parte, pues no puedo otorgar ningún permiso para ausencia. Tal vez solo saber la causa por la que usted ha faltado, pero sí no puedo autorizar lastimosamente ninguna ausencia a la clase. Para que nuestra convivencia en la sesión también se vuelva más ordenada, más amena. Tratemos de siempre, ¿verdad? Si voy a participar, levantar la mano, porque puede darse, ¿verdad? La confusión. Todavía no conozco o no identifico todas las voces de ustedes y puede ser la teacher, se lo pone a participar a los mismos, la teacher no me hizo caso, pero puede ser eso, de que se genere la confusión por no conocer todavía sus voces o por no identificar qué cámara se activó de primero. Pero si ustedes ya usan esa interacción con la mano virtual, créanme que ahí no hay ningún inconveniente porque se puede identificar qué estudiante levantó la mano primero, cuáles tienen la mano levantada, y así se les va a dar pues el turno para que ustedes participen. No sé si hay alguna pregunta con tareas y evaluaciones y con las normas de convivencia hasta ahorita. Los escucho. No, not really. Vale, entonces sigamos. Si no hay ninguna pregunta, también esta información es de bastante importancia. Recuerden que su asistencia, como mínimo, debe de sumar al final de las 16 clases el 80% para que sí
ustedes puedan ser promovidos al siguiente nivel. ¿Okay? Las clases inician este día, lunes 28 de agosto, y vamos juntos hasta el 21 de septiembre. Horarios establecidos, siempre trato de ingresar 1 o 2 minutos antes de la clase para dar ese lapso, que ustedes puedan entrar, preparar sus cámaras, sentarme, tener mi cuaderno de inglés. Y ya a las 7 en punto, encendemos micrófono, cámara y empezamos con nuestra clase. Todas las sesiones tendrán una duración de 60 minutos. Muchas veces probablemente podamos alargarnos un poquito, porque a veces las clases pues se ponen amenas y tal vez respondiendo cualquier pregunta podemos tomar unos 2 o 3 minutos más, pero sí, siempre va a tener la duración de 60 minutos. ¿Ok, clase? ¿Alguna pregunta ahorita? Questions about this information. It clear? Is it clear? ¿Estamos claros No, hasta ahora? Ok, it's clear. Vale, entonces solo quedamos con la última parte. El desglose de mis tareas y evaluaciones. Así, por los que aún no conocen el desglose de las tareas y evaluaciones, semana 1, que va desde este lunes hasta el jueves, vamos a estar trabajando la sección 1 y 2 de plataforma. Ya la otra semana, de lunes a jueves, vamos a tener la sección número 3 y en la sección 3 está incluido nuestra primera evaluación, el midterm exam, examen de la mitad de nuestro módulo, ¿verdad? La semana 3, vamos con la sección 4, pero es bueno que avancemos por lo menos el 50% de la sección 5 para que en la última semana, semana 4, ya podamos quedarnos tranquilos, completando solo lo que nos resta de la sección número 5 y el examen final. Y para la última sesión, ya todos estén listos con el 100% de actividades y evaluaciones completas en plataforma. ¿Okay? Les motivamos a recordar estas programaciones. ¿Cuándo es que debo de yo entregar o por lo menos haber completado en plataforma cada una de las secciones? All right, vámonos entonces ya. Let's move on. If you don't have questions about the information that we already presented, we are going to continue with the first topic from section number 1. Okay, so here we go. Let me take a look at this one. Probably you already have some goals. Tell me about your goals for this course. What do you want to do at the end? What do you expect from this course? What are your goals from this course? Vamos, clase. At least one or two who can tell me about the goals. ¿Cuáles son sus metas para este curso? Tell me, I want to know. I'm very curious about that. Yes, at least 2 or 3 volunteers. Teacher, I am. Yeah, go please. It's a pleasure meet you. Oh, same here. It's nice to meet you. So tell me about your goals. My main goal is learn more English. Okay, to learn more. That's amazing. Any other? Who wants to try? Yes. Let me give you some ideas about goals. ¿Qué será una meta que puedo ponerme? I want to participate more. I want to learn more vocabulary. I want to interact with my classmates. Glenda, tell me about you. In my case, my goals is expand my vocabulary. All right, your vocabulary. That's amazing. And improve my pronunciation. Okay, and to improve your pronunciation, that's all right.
Thank you so much. One more, at least one more. ¿Qué más le gustaría lograr al final del curso? Learn more vocabulary to improve your pronunciation. Emerson, go ahead, please. Because I want to get a job. Really? You want to get a job? I know you're going to get your job, okay? That's amazing, Emerson. Manuel, tell me about you. I want to improve my accent. Oh, that's amazing. You want to improve your accent. That's amazing. Thank you so much for letting me know about that. So, as you want to practice vocabulary, you want to improve your pronunciation, you want to improve your accent, you know, I'm going to start the first class by bringing a conversation, you know? So, we are going to start with section number one. Vámonos con la sección uno. ¿Cómo se llama la section number one? If you can help. Please. Please call me Beth. Oh, please call me Beth. Okay. Class number one. The topics that we are going to be presenting are this one. We are going to be learning or reviewing, repasando, the statements with the famous verb to be. And we are going to be reviewing the use of possessive adjectives. Probablemente muchas veces no los identificamos cuando veo el tema. What is an statement? What is a possessive adjective? Probably at the beginning of the class, you will not remember about this structure, but at the end, I'm for sure letting you know that you're going to remember about this. Okay? Clase 1. Siempre vayan tomando nota, okay? De qué es la clase 1, la clase 2. And that's it. Let me present the first conversation that we have right here. You can find this conversation if you go to the platform. There you're going to find the audio from this conversation. Okay? So, revisémosla para que vean que sí está en la platform. Let's go to section number one. Es una de las primeras conversaciones. Please call me Beth. Okay? Acá está. Vean, sección número uno. Primer video. Where are you from? Escuchemos entonces de qué se trata. Here we go. Let's listen. Hello, everyone. Welcome to the pre-intermediate course. This is section one. Please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi, everyone. Welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Okay, let's listen. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun-hee is here. Who's Sun-hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. All right, the first conversation. Let me show you the conversation just right here. Hey, what can you tell me about this picture? Where are these people at this moment? Where are they? Are they at the park? In the party? Oh, yeah, right. Are they in the club? Club okay, it's a club. What kind of club is this one? They are at the party. In a club that is called International Club. Okay. Wow.
And take a look at the conversation. I have David and Beth. David and Beth. David is just right here. And this is Beth. And they are having a conversation. Let's listen to the conversation. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Okay, son miembros del club. Club Internacional. Probably they are students, right? Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Please call me Beth. Oh, so as you may see, Beth is the short form of Elizabeth. We can say that this is the short form of her name. Her name is Elizabeth. So what is the short form? Or we can even say her nickname. Do you know what is the meaning of nickname, class? What is a nickname? What is a nickname? Do you remember about that? Yes. Apodo, exactly. Nickname, it can be apodo or the short form of my name. Do you have a nickname? Or not? No necesariamente un apodo, sino la forma corta. Do you have a nickname? For example, Elizabeth. What is the short form for Elizabeth? Beth. In this case, it's Beth. In my case, teacher, is Glenn. Glenn. Oh, really? How about your middle name, your second name, Lisette? Most of the time, we can call you... Well, I have a friend whose name is Lisette, and we call her Liz. So it means that Liz is her nickname. How about the rest of you, class? Do you have a nickname? Or not? We are going to practice that conversation and the use of nicknames later on. Hey, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? How about you? Take a look at that expression. How about you? ¿Qué hay de ti? It's very similar. That's all right. Whenever we say, and you. But this one, the second expression, is like very informal. So you better say, how about you? ¿Sí? Se están conociendo. Apenas se van conociendo. Oh, por eso hablan de una forma más formal. Un poco más amable porque se están conociendo. But you can even say, and you, la misma idea para obtener la misma información de respuesta. Okay. And you, how about you? David says, I'm from Mexico. Beth says, oh, I love Mexico. It's really beautiful. Hey class, what is Beth's opinion about Mexico? What is she saying about Mexico? What is her opinion about Mexico? Loves Mexico. All right, okay, Emerson, tell me. What is Beth saying about Mexico? Can you not hear you, Emerson? She thinks about Mexico, it's really beautiful. It's really beautiful. All right, thank you. It's really beautiful. Thanks. So is
Brazil. So is Brazil. What's the meaning of this expression? So is Brazil. México. También Brasil lo es. Okay, all right, excellent. Yes, Robert, tell me. Chicos, no bajen la mano, no tengan miedo, déjenla ahí arriba. Dígame, Roberto. ¿Me iba a decir algo o quería solo hacer el comentario? Bueno, miren la primera opinión. Mexico is really beautiful. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil is really beautiful. Imagínense. Nos ahorramos toda esta expresión. O ya no suena como redundante, sino decimos, so is Brazil. So, en este contexto, es una comparación, también lo es. Vaya, por el momento, just let me do something. Vamos a revisar la asistencia antes que continuemos, ¿verdad? Recuerden que siempre lo hacemos los primeros minutos. Ahora, tal vez a esta hora, porque dimos las indicaciones iniciales. Pero la idea es hacerlo al inicio. So, vamos a decir here or present. Chicos, listos para la asistencia. Here we go. Please correct me. If I am mispronouncing your name, just let me know the correct pronunciation. Porfa, siéntanse libres de corregirme la pronunciación si estoy pronunciando mal su nombre, ¿ok? Para írmelos aprendiendo. Aquí vamos, preintermedio 1, primera clase, lunes 28. Andrea María Díaz Beltrán. Presente. Ok, thank you. Verosly Rosales Gómez. Good evening, present miss. All right, welcome, Carlos Francisco Escoto Martínez. Carlos Francisco Escoto Martínez. Emerson Antonio Molina Hernández. Good evening, I am here. Okay, Emerson, welcome. Glenda Lizeth Guzmán Morán. Good evening, teacher. I am here. All right, Carlos. Carlos. Ok, Glenda, thank you. Carlos, no, no lo escuchamos. ¿Será que tiene problemas con su audio? Aquí está presente. Herbert, Manuel. ¿Es Al Quintanilla Platero? Am I mistaken? Herbert Manuel. Okay, probably he's not here. Jessica No se ha escuchado en toda la clase, teacher. No, ¿verdad? Jessica Lizeth Campos Campos. Presente. Hey, Jessica, welcome. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Karen Elizabeth. Present, teacher. Okay, Karen, excellent. Manuel Alexander Avilés Chacón. Here. All right, Manuel. María Elizabeth de la O Maldonado. I'm here, teacher. All right, welcome. Mario Ernesto Guevara Monge. Present. All right, Mario. Noemí Salazar Meléndez. Good evening. Noemí Salazar. Present. Oh, there you are. Excellent. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. I'm here, miss. All right, welcome, Roberto Carlos Morales Cartagena. Hello, teacher, here I am. Okay, Roberto, excellent. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. All right, excellent. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, miss. Okay, Saul, thank you. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. All right, Sonia, excellent. And Stephanie Beatriz
Carballo, is that Gumero? Gumero? Yes. Good evening, teacher. Good and evening. And present. All right, excellent. So, I'm so sorry. Gumero, is that okay? Yes, teacher. Gumero. All right, excellent. Yes. Okay, chicos, entonces solo Herbert Manuel. Ya vamos a ver si está por ahí. No, ¿verdad? Wow, miren, para hacer primera sesión, muy excelente asistencia, los felicito. El ánimo que ustedes tienen para ese nuevo módulo. Chicos, continuemos. Ya vamos a poner las anotaciones que teníamos, ¿ok? So is Brazil. ¿Qué dijimos de eso? So is Brazil. ¿Qué significa? También Brasil. Mm-hmm, exactly. Brazil is really beautiful too. Hey, what can you tell me about El Salvador? Practiquemos. You know, I love Mexico. It's really beautiful. ¿Qué me dirían de El Salvador? That South is so El is, Salvador. So is El Salvador. Excellent. You know, El Salvador, no, comparemos otro país. Brazil is very big. ¿Qué piensan si comparamos de este a un país grande con nuestro país pequeñito? ¿Será que decimos también so is El Salvador? No, 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 right? Okay, so cuando decimos so, recuerden, estamos comparando. O sea que estamos dando la misma opinión. Si es una opinión contraria, ahí ya no podemos ocupar la expresión so. So, de igual manera. Así es también El Salvador, Brasil. Perfecto. Oh, good. Son he is here. ¿Quién será Son he? Son he is here. Who's Son he? Class, ma'am. All right. Is okay. She's my classmate. Ahora ya saben en dónde están estos chicos. They probably are at the school because they are expressing that this girl is their classmate. Well, actually, it's Beth's classmate. We are in the same math class. Hey, where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. ¿Qué si se me olvida cierta información que me acaban de proporcionar? ¿Cómo hago para consultar? Y que no se escuche de una manera grosera. No preste atención. ¿Será que le digo solo, hey, what's your name? I forgot your name. Not right. ¿Cómo lo haríamos de una manera más amable? Sorry. What? In this case, what's your last name? Again. Practiquemos. ¿Qué si se me olvidó su número de teléfono? ¿Cómo hago para que la persona me dé esa información nuevamente? How would you ask about his or her phone number? Yes. Go, please, velocely. Sorry. Please repeat again your number set. Okay. ¿Y qué si lo hacemos con esta expresión? Practiquemos con esta, chicos. Sorry. Ya no preguntamos por el last name. Sustituyamos por el phone number. Vamos. Sorry, what's your number? All right. Excellent. Yes, Emerson, go ahead. Sorry, excellent job, Glenn. What's your phone number? Sorry, what's your phone, what's your phone number? Number? Again. ¿Por qué creen que decimos again? Again, again, again. Porque la persona de va nuevo, a repetir de nuevo, exacto. Estamos impulsando a la persona que repite esa información.
Hey, porque decimos sorry. Why do we say sorry at the beginning? Why do we need to say sorry? Because this is a polite expression. Una forma amable de disculparme por haber olvidado cierta información. Chicos, si se me olvidó, no el last name ni el cell phone number. Se me olvidó su nickname, su apodo, se me olvidó. ¿Cómo le pregunto? How would you ask that? Sorry, what is your nickname again? Sorry, what is your nickname again? Perfect. Y se me olvidó su correo electrónico, su email address. Saúl, Alejandro, volvemos. Saúl, ¿cómo le preguntaría el correo electrónico, email address? Sorry, what's your email address again? Excellent job. María Elizabeth, ¿cómo le preguntaría su dirección, address? How would you ask somebody? Yes, go please. Sorry, what you direct? Address, ajá, address. Again, again. Excellent job. Manuel Alexander, y se me olvidó el nombre de cierta persona. ¿Cómo le consulto, Manuel? How would you ask that? Se me olvidó el nombre de la persona. Yes, go. Sorry, what's your name again? Excellent job. Chicos, ¿quedó clara esta idea? ¿Sí? ¿Cómo consultar información nuevamente? Is it clear? I guess, right? I guess. Okay, let's continue. Let's move on. What's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. ¿Qué significará entonces actually? Actually, ¿qué será esto, clase? ¿Qué es esto? Actualmente. ¿Será actualmente? ¿Alguien más que tenga una idea que es actually? Because it's not that. No es actualmente. ¿Qué será eso? Ahora. Not really. Nada tiene que ver con ahora ni en el momento. Nada. De hecho. En realidad. Perfecto. En realidad. De hecho. Dejemos mejor. En realidad es. En este caso, ¿cuál es su apellido? ¿Será García? Not really. It's Garza. Garza. It's Garza. Okay. It's Garza. Actually, it's Garza. Así estamos. Y luego, pues, pide que lo deletree. How would you ask that? How do you spell? Acuérdense el verbo deletrear. Spell. How do you spell that? G-A-R. Z. Hey, ahí está Garza. Entonces ahí hay ciertas anotaciones que podemos tomar de nuestra conversación. Class. Una palabra nueva. Pronunciation, probably. Algo que no nos quedó claro. Cierta pronunciación o vocabulary. Recuerden su meta. Aprender vocabulary. Palabras nuevas que puedan identificar. Tell me, please. Let me know. No, todo que, claro, todo. Is it clear? Teacher, the new words for me is actually. Actually, really? Okay, perfect. Escribámoslas. Probablemente más adelante vienen en diferentes conversaciones. Y ahora van a saber que actually no tiene que ver con actualmente, nada que ver. Sino en realidad. Bien, ¿qué más? Y actualmente, ¿cómo se dice, teacher? ¿Puedo estar aquí otra vez? No alcancé a escuchar bien. Yes, can you repeat that, please? Actualmente, ¿cómo se pronuncia? The pronunciation, okay. Actual. Digamos actual y luego li. Actually. 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 That's it. No, la palabra actualmente, ¿cuál es? Porque esa es en realidad, okay. ¿Verdad? Y esa es en realidad. ¿Alguien tendría alguna idea cómo es entonces actualmente? ¿Class?
estamos. Más de alguno ya la ha usado actualmente. How would you say that in English? At the moment. At the moment. Nada que ver con actualmente ni actually. At the moment. Esa es la expresión para en el momento, actualmente. Podemos usar otras, currently, ¿sí? Que significa en el momento. Se las voy a poner por acá para que las podamos ocupar. At the moment, currently. Ahí están, clase. Perfecto, vayamos tomando notas. Quiero dos voluntarios, two volunteers. Because I want you to read the conversation, I need one. Okay, Roberto, thank you so much. So it means that I need a lady. Vamos, chicas, una de ustedes para que le ayude a Roberto. Roberto, I am teacher. All right, go ahead, please. You're going to play Beth. Roberto, David, go ahead, please. 3, 2, 1, you can do it. Okay. Hello, I am David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Soon he is here. Who's Soon he? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Actually, it's Garza. Oh, how do you spell that? G-A-R-C-A. All right, okay. Thank you. Excellent job, guys. Let's practice pronunciation, okay? Just a couple of expressions. Bra-seal. Bra-seal. Listen to the correct intonation. Bra-seal. Bra-seal. Y luego baja muy bien. Brazil, había otra. Korea. Go ahead. Korea. Excellent job. ¿Qué si quiero usar la información personal? ¿Sí? ¿Cómo haríamos entonces para practicar? Let's practice. Hey, tell me about you. What is your first name? What is your last name? Please call me. I am from. I live in. ¿Cómo completaría con mi información? Hey, my first name is Carmen. My last name is Argueta. Please call me Carmen Elena. That's all right. Or Elena. Casi todos me llaman Elena, no importa. I am from. ¿A qué información hacemos referencia? Sí, aquí clase, I am from. ¿Será que es donde vivimos? ¿Dónde crecimos? Está preguntando de dónde viene básicamente. I am from. Ah, ¿a qué se refiere? ¿Algún departamento? ¿País? No. País, perfecto. Siempre es en dónde nacimos, no dónde vivo o... En este caso el departamento o probablemente el municipio, no, sino el país. Creo que aquí todos vamos a coincidir, ¿verdad? ¿O será que hay alguien que no sea de El Salvador? I am from El Salvador. I live in. La preposición in
Es para información específica. ¿En dónde viven? In my case, I am going to mention this type of information. Vivo en San Salvador. All right, let's practice. Busquemos algunos volunteers, a los que han escuchado. Glenda, Glenda Guzmán, then you, Stephanie, and then Andrea Díaz. Go, girls. Let's practice. Okay, Andrea, okay, go, please. In my case, my first name is Glenda. My last name is Guzmán. Please call me Glenda. Okay. I'm from El Salvador. I live in Apopa City. That's all right. Amazing. Go ahead, please. Stephanie. Hello. My first name is Stephanie. My last name is Gumero. Please call me Stephanie. I am from El Salvador. I live in Antiguo Cuscatlán. Oh, that's amazing. Thank you, Stephanie. Andrea Diaz, go ahead, please. My first name is Andrea. My last name is Diaz. Okay. Please call me Andrea Diaz. I am from El Salvador. I live in Mexicanos. Okay, interesting. Thank you, Andrea. Ruth Abigail, what can you tell me about you, Ruth? Ruth Abigail Caballero, go please. My first name is Ruth. My last name is Caballero. Please call me Abby. I am from El Salvador. I live in La Libertad. All right, excellent job. Tuve cinco volunteers, well, participants. ¿Y qué si yo les pregunto el nickname de Andrea Díaz? Who can remember about that information? ¿Quién prestó atención al nickname de Andrea Díaz? Andrea Díaz. ¿Será ese su please call me? ¿Qué dijo en esa información ella? Yes, Stephanie, go ahead, please. Glenn. ¿Será que dijo Glenn? Betty, algo así. Ah, ahí viene la importancia. Yo no puedo darles información, teacher. Tal vez la escuché, pero no la recuerdo. ¿Cómo hago para darles información a la teacher? ¿A quién debo de preguntarle, clase? Sorry. Glenn. Sorry, Glenn. What is your midnight again, please? ¿Y por qué a Glenn? Si estamos preguntando el nickname de Andrea Díaz. Ah. Okay, my nickname is Chiquita, me dicen. Oh, please call me. ¿Será que okay. Chiquita? Okay, listen. Please Betita. Betty le oí yo. Interesting, that's all right. Okay, ¿quién escuchó dónde vive? ¿Quién más tuvimos la oportunidad de escuchar? Stephanie. No nos diga Stephanie. Dejemos que la clase recuerde. I live in. Yes, Emerson. She lives in Antiguo Cuscatlán. Are you sure? She lives. She lives in Antiguo Cuscatlán. Is that correct, Stephanie? Yes. Yes, that's all right, Emerson. Perfecto, ven clase, todo lo que aprendemos podemos volver a ocupar, ¿ok? Yo no escuché, sí escuchamos todos porque sí escuchamos, pero no prestamos atención, entonces ese es el active listening, escuchar por detalles. Y si se fijan, es información bien básica, ¿ok? Puedo recordar fácilmente, name, last name, please call me, the place where you're from and the place where you live. ¿Sí? And that's it. Vaya. Esta práctica tal vez la vamos a tener mañana con los compañeros, que conozcan un poquito más de sus compañeros. Si ya nos conocemos,
que repasemos la información. Ok. Para ir finalizando. ¿Sí? Vean este ejercicio que tenemos por acá. San checking information and speaking practice. As you may see, I have three different questions. Tres preguntas. Sí, todas son preguntas. ¿Cómo respondo entonces esto? Number one. Preguntémosle a la clase. Número uno. Three volunteers. Tres voluntarios, chicos. So you can read the question and then you can match the question with the responses. Roberto Carlos, go ahead, please. Lea la primera pregunta y busque la respuesta. Go, please, Roberto Carlos. Okay, the first question says, well, the first sentence says, I'm sorry, what's your name again? Mm-hmm. And the letter B. Oh, excellent. Letter B. It's Elizabeth Silva. It's Elizabeth Silva. Roberto, busque a un compañero que nos ayude. Look for a classmate, please. Carlos Francisco. Okay, Carlos Francisco, get ready with number two. Read the question and then look for the answer. What do people call you? Okay. Everyone called me Beth. Okay, excellent. Everyone calls me Beth. Carlos, look for another classmate. Busque un compañero. Karen. Karen, what's her last name? Karen, let me look for Karen. Cruz? Karen Cruz. Karen Cruz. Where are you? Karen Elizabeth Cruz. Go, please, with the last one. How do you spell your last name? Mm-hmm. Literal A, Silvia. Silva. Hi, how do you spell Silva? Karen, ¿cómo se deletrea Silva? S. S. He, il, b, a. Okay, S, I, L, v, a. All right. Muy buena entonación, Karen, en la pregunta, okay? How do you spell your last name? Perfecto. Chicos, vamos a parar la clase por acá. Se nos fue rapidísimo la primera sesión. Muchas veces nos abarca esa introducción de recordar indicaciones, ver la plataforma, nos roba un poquito de tiempo. Pero ya mañana vamos con más práctica para que ustedes puedan platicar con sus compañeros, practicar el contenido. Ok, hagamos revisión. ¿Qué hicimos ahora? At the beginning of the class, ¿qué hicimos? ¿Qué dimos? Las... The goals. Goals, perfecto. The goals. How about... Tell me you. Ah, ¿cómo se llama la conversation? Please call me Beth. Bueno, ese es el nombre de la sección 1. La conversación se llamaba Where are you from? Vamos a practicar más de esta información en la clase número 2. Time is over. Gracias por habernos acompañado en esta sesión. Si surgen preguntas. Good night. See you tomorrow. Okay, so see you tomorrow. And thank you so much, guys, for coming. Thank you. Let's continue tomorrow. Thank you. My pleasure. Nos vemos mañana, chicos. Excellent job. Bye-bye.